exposición Coleccionismo Cervantino en la Biblioteca Nacional de España del Dr. Tebulsen a Juan Sedó es un homenaje a los coleccionistas cervantinos. A la hora de celebrar los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote, la Biblioteca Nacional, en vez de hacer una exposición centrada en la segunda parte, ha querido hacer ese homenaje a los que han dedicado parte de su vida, dinero, pasión y mucho tiempo precisamente a coleccionar unas piezas singulares que, gracias a que hoy en día muchas de esas están en la Biblioteca Nacional, hacen que este centro sea el más importante de fondo cervantino que hay en el mundo. Se van a encontrar con una doble exposición, podemos decir. Por un lado, se explica qué es un cervantófilo, cómo trabaja un cervantófilo, qué pasión tiene, por qué en un momento dado organiza su colección y de qué manera lo hace. Y lo hacemos siguiendo el ejemplo de Juan Sedó Peris Mencheta, uno de los grandes cervantófilos del siglo XX, cuyo fondo llegó a la Biblioteca Nacional en 1968 y desde entonces nunca se había visto ni analizado de una manera global como se hace en esta exposición. Y luego, en el núcleo, en la parte central de la exposición, lo que hemos querido es mostrar el corazón de lo que todo cervantófilo quisiera tener. Esas piezas que todo coleccionista le gustaría tener en su casa y que normalmente no lo tienen y solamente una gran institución como la Biblioteca Nacional lo puede conservar. En la exposición, dado que lo que hemos querido mostrar era ese sueño cervantófilo, hay por un lado piezas únicas, valiosísimas, como por ejemplo la primera edición, no solamente del Quijote, primera y segunda parte del Quijote, sino de todas las obras de Cervantes. Se van a poder ver primeras ediciones de todas las obras escritas y publicadas en Cervantes, incluso del Persiles publicado después de su muerte. Pero también se va a ver uno de los 5 autógrafos que se conservan en el mundo de Cervantes. Y luego ya cuestiones, digamos, que hemos querido también dar un guiño de esas piezas singulares que solamente tienen pocos coleccionistas, pues impresas en corcho, en madera.